Señor, abre mis labios. Aleluya.
corazón y mi carne se alegran por ti, Dios vivo. Aleluya. Caminarán hacia el monte del Señor. Aleluya. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Que los inspira en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque el Señor saldrá la ley, de Jerusalén la palabra. Pueblo contra pueblo, no se distan para la guerra.
paz a todas las naciones. Porque es grande el Señor, muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. A ver, présteme su libro. Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál es? El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
Bendigamos a Cristo que nos prometió enviar al Espíritu Santo que procede del Padre y supliquémosle diciendo, Señor, danos tu Espíritu. Señor, danos tu Espíritu. Te damos gracias, Señor Jesús, y por medio de ti bendecimos también al Padre en el Espíritu Santo y te pedimos que hoy todas nuestras palabras y obras sean tu voluntad. Señor, danos tu Espíritu. Concédenos vivir de tu Espíritu para ser de verdad miembros vivos de tu cuerpo. Señor, danos tu Espíritu. Haz que no juzguemos ni menospreciemos a ninguno de nuestros hermanos, pues todos tenemos que comparecer para ser juzgados ante tu tribunal. Señor, danos tu Espíritu. Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, hasta que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Señor, danos tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que has querido que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, haz que el campo de tu iglesia regado con la sangre de San Carlos Luanga y de sus compañeros mártires produzca abundante cosecha para tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, Padre, llegaste en tu seno, aleluya, por resucitados, según su palabra, aleluya. Llega el Señor por nosotros.
Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús. Concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
No, profe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre interceda por nosotros y permanezca con todos ustedes. En esta Santa Misa pedimos por Eva Salas Arroyo, difunta a los 4 años 11 meses de su fallecimiento. Pedimos también por el eterno descanso de la mamá del Padre Jorge Reyes, que trabaja aquí en la Basílica y falleció el día de ayer. Y damos gracias a Dios por los 14 años de ordenación diaconal de Alberto, Rafael y Francisco, que trabajan aquí en esta Basílica, estos 3 diáconos que están aquí presentes. Dios los bendiga en su ministerio al servicio de la Iglesia. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Celebramos hoy a los santos Carlos Luanga y compañeros mártires. Oremos, Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu Iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto,
Los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios.
Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. La primera lectura vemos cómo San Pablo se encuentra con estos 12 hombres que creían en Jesús, pero que solamente habían recibido el bautismo de Juan y ni siquiera habían oído acerca del Espíritu Santo. No sabían nada de él. Y entonces Pablo los instruye, los bautiza en el nombre del Señor Jesús y se da una manifestación del Espíritu Santo en ellos. Pues así como ellos no sabían nada del Espíritu Santo, si nosotros preguntamos a muchos en la actualidad quién es el Espíritu Santo, también obtendremos una respuesta similar. Incluso ha habido autores que lo han llamado el gran desconocido. Y es muy importante para nosotros profundizar en él, en su acción, porque es fundamental para nuestra vida cristiana. Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor entre el Padre y el Hijo. Y Jesús resucitado comunicó ese Espíritu a la Iglesia. Es el gran regalo de Jesús para sus discípulos. Él va sosteniendo a la Iglesia para que pueda evangelizar, para que pueda continuar la obra de Jesucristo nuestro Señor. La libra del error, también la ayuda iluminando al Papa y a los obispos para que puedan interpretar correctamente la palabra de Dios y enseñar siempre la fe sin desviarse de ella. El Espíritu Santo enriquece a la Iglesia con carismas distintos, esos dones que Él otorga a los distintos miembros de la Iglesia para que la sirvan y la enriquezcan y ayuden a los demás en el camino hacia Dios. En fin, el Espíritu Santo va rejuveneciendo a la Iglesia para que no se anquilose, sino se vaya renovando constantemente de acuerdo a los diversos tiempos históricos que se van viviendo.
Además, el Espíritu Santo es fundamental para cada uno de nosotros, porque Él nos ayuda primero a tener ese gusto por las cosas de Dios, a ir comprendiendo la palabra divina, entendiéndola y poder irla aplicando en nuestras vidas. Él nos ayuda a tomar las decisiones correctas para no apartarnos de lo que Jesús nos enseñó. El Espíritu Santo también nos ayuda a sentir y a experimentar el amor de Dios y relacionarnos con Él, con el Padre, como un hijo se relaciona con su Padre. Un Padre bueno, amoroso, que siempre quiere lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a descubrir la presencia del Señor en las maravillas que Él ha creado en el mundo, en la naturaleza, nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo, tantas cosas maravillosas en donde se ve la acción patente de Dios. El Espíritu Santo también nos ayuda para tener ese dolor de nuestros pecados y buscar el alejarnos de ellos para no ofender a Dios, por el que nos ama infinitamente. Entonces el Espíritu Santo suscita en nosotros, pues, también ese deseo de no alejarnos del Señor por el pecado. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para defender nuestra fe, para sentirnos orgullosos de ella, nos ayuda para trabajar por el reino de Dios, para comunicar a los demás la grandeza de nuestra fe. Y nos ayuda para, en los momentos de dificultad, de persecución, poder mantenernos firmes, sin echarnos para atrás, sin traicionar las promesas bautismales. Jesús en el Evangelio señala a sus discípulos: en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Y el que nos hace vencer las fuerzas del mal, pues es el Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. Hoy celebramos a unos mártires que dieron un testimonio extraordinario de su fe, los mártires de Uganda, encabezados por San Carlos Luanga y 21 compañeros, en total 22 mártires que dieron su vida por Cristo entre 1885 y 1887. Y ellos prefirieron la muerte antes que renegar de su fe y antes que ser víctimas de los deseos impúdicos del rey que en ese momento gobernaba en Uganda. Y prefirieron la muerte con unos tormentos muy grandes. Tuvieron una prisión de varios días en condiciones infrahumanas y al final fueron quemados vivos. Muchos de ellos acababan de
ser bautizados, no eran neófitos. Incluso algunos fueron bautizados por San Carlos Luanga antes del martirio. Y además, ellos resistieron a todas las pruebas para traicionar su fe. De esta manera, pues la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, como decía Tertuliano, y como dice la oración colecta, porque esa región de Uganda fue una región, a partir de esto, muy rica en vida cristiana. Y ciertamente el continente africano es uno de los lugares, de los continentes donde va creciendo más la iglesia junto con Asia, donde va habiendo más vocaciones, aunque las comunidades cristianas se ven expuestas a múltiples peligros como el fundamentalismo islámico en algunas regiones de África, como la pobreza, como las guerras civiles que son frecuentes en esas regiones, como las epidemias que diezman a la población e incluso llegan hasta los misioneros, que muchos han muerto por enfermedades. Muchísimos misioneros que han ido allá han sufrido por la malaria y han incluso muerto por esa enfermedad. Pero la iglesia va avanzando a pesar de todos los peligros, a pesar de todas las dificultades. María Santísima fue la mujer siempre dócil al Espíritu de Dios. Que ella interceda por nosotros para que nos abramos al Espíritu Divino y nos dejemos transformar por Él, y que ese Espíritu de Dios suscite en nosotros siempre una renovación espiritual que nos impida caer en la rutina, en el desaliento de la vida cristiana. De pie. Oremos al Espíritu que escudriña nuestros corazones y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. Y a cada petición vamos a decir, Dador de la vida, escúchanos. Dador de la vida, escúchanos. Para que la Iglesia fija su mirada en Jesucristo y llena de esperanza, siga a su Esposo, que con la cruz levantada como un cetro ha abierto victorioso las puertas del paraíso y se ha sentado a la derecha de Dios, oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que todos los pueblos lleguen a conocer al más hermoso de entre los hijos de los hombres, que regresa victorioso de su combate y contemplando en él las primicias del triunfo de la humanidad, vean fortalecida la esperanza de la victoria final del bien sobre el mal. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que quienes sufren o se sienten esclavos del pecado sean levantados por Cristo, que ha subido victorioso del sepulcro, y sus lágrimas y angustias se transformen en aquella alegría que nadie les podrá quitar nunca. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que el Espíritu del Señor ilumine con su claridad nuestros sentidos, ahuyente nuestras tibiezas, fortalezca nuestras debilidades
y nos llene de sus dones. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Por nuestra hermana Eva Salas Arroyo, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Le damos gracias a Dios por el 14º aniversario de ordenación diaconal, Francisco, Rafael y Alberto. Le agradecemos este don que nos ha entregado y le pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe que nos siga concediendo su espíritu en abundancia y podamos seguir dando frutos en el ministerio, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida cotidiana. Oremos. Dador de la vida, escucha. Por el eterno descanso de la señora Margarita de la Riva, viuda de Reyes, que falleció el día de ayer, y madre del padre Jorge Reyes, segundo sacristán de esta basílica, para que el Señor la tenga en su gloria y a sus hijos les dé la fuerza para sobreponerse en este momento difícil, guiados e iluminados por la fe. Oremos. Escucha, Señor, nuestras peticiones y envía sobre la Iglesia tu Espíritu Santo para que, habitando en nosotros, nos convierta en aquel templo en que tú escuchas nuestras oraciones. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo, Señor nuestro, por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe: Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Carlos Luanga y sus 21 compañeros, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente la señora Margarita, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Ahora voy a bendecir a los niños pequeños, luego bendigo los objetos religiosos que ustedes traen y que están aprobados por la Iglesia, y después a todos ustedes. Bendícese, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal, y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor pueden ir en paz.